Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, en este día solemne cuando celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María, una fiesta extraordinaria en la que toda la diócesis de San Cristóbal se viste de fiesta para celebrarla caminando hacia Dariba, el corazón de nuestra madre. Ahí está latente todos los 365 días del año para acogerte, esperarte y que busquemos a su hijo en cada uno de los momentos especiales que se puedan realizar en esta casa de oración, hermosa casa de oración que nos acoge a todos desde cualquier rincón del Táchira y del mundo. Alabamos y bendecimos al Señor por este encuentro. Encomendamos en este Santo Rosario muy especialmente a todos los servidores de Radio Natividad que estuvieron con ustedes de la mano con el pueblo que peregrina con fe y con devoción para rendirle homenaje a la Madre de Dios, y que aún también hay peregrinos que quieren estar a los pies de la Santísima Virgen María entregándole lo que son, lo que tienen, lo que pueden llegar a alcanzar. Mucha gente celebrando el Día de la Vida porque cumplen años o porque están acompañando a otros en su momento de dolor. Bendiciones a todos los que hicieron posible pues esta peregrinación y que al mismo tiempo pues se pudo llevar el mensaje, la buena noticia a los hospitales, a los psiquiátricos, a los rincones donde están los más solos, a los agobiados, a los encarcelados, a los presos, a los secuestrados, a todos aquellos que de una u otra forma quisieron vivir esta experiencia, no como aquellos que peregrinaron, sino desde el fondo de su corazón. También para ustedes rezamos hoy de manera especial este Santo Rosario. Estamos en compañía de Francisco y Mariana, quien semana tras semana pues nos reunimos para orar en comunidad, y recuerda que puedes llamar hoy un día solemne, maravilloso. Muchas personas con ese detalle y ese cariño de llevarle flores a la Madre de Dios, que el Señor les recompense toda obra buena. Y bueno, ahora nos vamos con el ramillete espiritual. Qué alegría que lo puedas compartir con nosotros. 0276-343-1662. Y mensajería de texto 0424-704-1430. Por logística, pues por el trabajo, estamos esperando que cargue el móvil, pero en la medida de nuestras posibilidades leeremos sus mensajes en el momento oportuno. 0424-704-1430 para mensajería de texto, que no te quede la duda de que lo vamos a leer, y 0276-343 para que participes con nosotros en este ramillete espiritual como lo es el Santo Rosario. Oramos por los benefactores de Radio Natividad, por los que colaboran con ese denario especial para que la buena nueva llegue al mundo y que Radio Natividad siga transmitiendo este mensaje que viene del cielo, del reino de Dios, que es la palabra de Dios, y se extienda no solo a la diócesis de San Cristóbal, sino a través de las redes sociales. Puedes escucharnos y mirarnos por www.radionatividadtv.com. Puedes compartir con nosotros tus likes y al mismo tiempo hacer tus comentarios. ¿Intenciones especiales, Francisco? Por la salud del Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta, por el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, por todo el clero tachirense y por las vocaciones sacerdotales y a la vía religiosas. Amén, así sea. Vamos a iniciar pidiendo la gracia del Espíritu Santo. María, la llena de gracia, hoy en un día tan solemne como lo es la Asunción de la Santísima Virgen María.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Reafirmamos nuestra fe diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Es bueno en casa, después de esta peregrinación extraordinaria, conocer más de nuestra fe católica. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos atrae esta piedad popular? ¿Por qué vamos en búsqueda del rostro sereno de Jesús? ¿Por qué creemos en la maternidad de la Madre de Dios, la Inmaculada Concepción? Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica muy bien podemos encontrar el por qué estamos aquí haciendo este ramillete espiritual como lo es el Santo Rosario. Así que desde casa te invito a que descargues por las redes sociales el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 964 y siguientes. Pueden encontrar parte de esta experiencia de conocer, amar y servir a esta Iglesia Universal Católica que custodia a la Madre de Dios, a la Inmaculada Concepción, y en esta solemnidad, este dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. El Catecismo nos enseña en su numeral 966, finalmente la Virgen Inmaculada preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo. Reina del universo. Para ser conformada más plenamente a su Hijo Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. En la Lumen Gentium nos dice que la proclamación del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María fue por el Papa Pío XII en 1950. Esta solemnidad es muy importante, es reafirmada bajo cada pontificado después de Pío XII hasta el día de hoy, el Santo Padre, el Papa Francisco. La Asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y en una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Entonces, esta piedad popular de la peregrinación aquí en la tierra es también porque tenemos fe en la peregrinación hacia el reino de los cielos, porque creemos en la resurrección y no en la encarnación. Y vamos a dar paso a los misterios dolorosos. Primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando llevamos una intención, una necesidad, una inquietud, un agradecimiento, es para seguir caminando, para seguir levantándonos si hemos caído y decirle al Señor siempre
en esta renovación en el espíritu del corazón, en fe, esperanza y caridad, decirle: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Este ramo es para decirte que se haga tu voluntad y no la mía. Si estoy pidiendo mal, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso hoy, en este día solemne, con cariño encomendamos lo que hay en tu corazón y le vamos a decir: Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso, que la gracia del Espíritu Santo nos ayude a comprender que se haga tu voluntad y no la mía. Eso está en San Marcos capítulo 14. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén.
Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen de Consolación, rogad por nosotros. Amén. Segundo misterio doloroso, puedes compartirlo con nosotros al 0276-343-1662. Estaremos orando por tus intenciones en este día solemne. La Asunción de la Santísima Virgen María, no te pierdas la Eucaristía en este día especial y comparte con nosotros esta oración de intercesión como lo es el Santo Rosario. Segundo misterio, la flagelación del Señor, que la podemos encontrar la meditación en San Juan capítulo 18. Pilato mandó flagelar a Jesús. En el Evangelio del día de hoy se nos anuncia la alegría de la Madre de Dios y por eso debemos siempre estar atentos a la voz de Dios. Empieza muy hermosamente diciendo el Evangelio: en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Eso que realizamos nosotros en la peregrinación, con cuanto más anhelo en su corazón lo hizo la Madre de Dios al tener la buena noticia del Dios con nosotros, del Emmanuel. Que este peregrinar hacia el santuario, hacia esta casa de oración, sea un gesto de salir al encuentro del hermano, al encuentro de nuestra hermana, de aquella que también necesita de esa alegría, y que retornemos a casa, porque aún hay más peregrinos en camino a la Basílica. Que ese retorno sea lleno de alegría, para que quede impregnada la fe en todos los rincones donde nosotros caminemos en el transcurso de este tiempo y de nuestro día a día. Con cariño reflexionamos la flagelación del Señor, pero retornamos que en medio de todas nuestras heridas, nuestras situaciones difíciles, regresamos alegres y presurosos de habernos encontrado con la buena noticia de la esperanza. Encomendemos nuestro sufrimiento tal como Jesús lo entregó en la columna. Padre nuestro, Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre. ¿Ah? Sí, te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen de la Consolación, ruega por nosotros. Bienvenida a Radio Natividad, ¿con quién hablamos? Con la señora Cirila Patiño. Bienvenida. ¿Puedo contestar el otro misterio? Sí, bienvenida. ¿Cuáles son tus intenciones? Las intenciones son todas, todas las que pongo en silencio en las manos de mi Señor y la Santísima Virgen. Amén. Y también vamos a encomendar todas las personas que están pasando junto a sus familiares que han sufrido algún accidente trágicamente, que se encuentran en los distintos centros hospitalarios o clínicos, que estamos con ustedes, que oramos con ustedes y que esta oración pues también llegue en los momentos más difíciles, porque el tercer misterio trata sobre Jesús es coronado de espinas. Y todos esos pensamientos de que Dios nos ha fallado, nos ha abandonado, que estamos muy lejos o distantes del Señor, es cuando más debemos sentir en nuestros pensamientos que el Señor está con nosotros, porque está en el prójimo, en aquel que es médico, que es enfermero, el que limpia en estos centros hospitalarios, el que vende o surte de cualquier producto cerca de estas instituciones. Amén. En los que de verdad vemos la providencia del Señor y cómo el Señor se manifiesta. Entonces, amén, encomendamos a todas estas personas, familiares, amigos, trabajadores, médicos, les encomendamos en estos tiempos en el que no paran de recibir, gloria a Dios, no paran de recibir personas que por algún motivo o razón pues llegan a estos centros de forma grave, y que la gracia de Dios pues acompaña la del Espíritu Santo con sus dones y con sus habilidades para atenderles a todos en la medida de sus posibilidades. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Virgen de la Consolación, ruega por nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este ramillete hermosísimo que Radio Natividad es la única emisora que a esta hora está llevando este ramillete espiritual. También le doy a la Santísima Virgen María, ¿sí? Familia de Radio Natividad, porque yo siempre los escucho. Yo soy una fiel oyente de Radio Natividad. Muchísimas amén. Gracias. Y así amén. Como usted. Feliz tarde. Dios me los bendiga a todos. Amén. Sí, así como nos acaban de llamar, pues sabemos que muchas personas están en sintonía de Radio Natividad a las 24 horas. Un saludo a Fausto, a Blanquita, a toda su familia que hacen contacto con nosotros y nos indican que siempre están en sintonía de Radio Natividad. 0424-704-1430, ya estaremos leyendo próximamente la mensajería de texto, y 0276-343-1662 para que compartas con nosotros este encuentro con la Madre de Dios a través del rezo del Santo Rosario. Hay algo muy importante que les quiero transmitir en este día solemne, en el que celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma, y es que el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 967 nos indica que por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad.
Esperamos, en nombre de Dios y María Santísima, que todos estos acercamientos de piedad popular y nosotros rezando el Santo Rosario en casa, aquí en Radio Natividad o a donde vayamos con ese instrumento como lo es la camándula, en la que tenemos los 5 misterios para contemplar en cualquier momento del día, podamos comprender cómo María es modelo de mujer llena de gracia, y que todos podemos estar ahí con ella, meditando con ella lo más importante, y es someter la inteligencia, esto que se llama fe, someter la inteligencia a la voluntad de Dios, al conocimiento de Dios, al cumplimiento de los mandamientos, porque somos débiles, porque somos pecadores, pero tenemos a la Madre de Dios, entonces, como modelo de fe y de caridad. Y al estar en este día especial celebrando esta fiesta maravillosa, esta peregrinación, pues también le pidamos a la Madre de Dios, en el cuarto misterio, Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas, cuando tuvo encuentro con la Santísima Virgen María, que salgamos renovados en espíritu y en verdad, diciendo: voy a conocer más mi fe y voy a aumentar mi caridad. Que retornemos con la conversión en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y así Jesús se sentirá acompañado con el Cirineo, con la Verónica que se acerca, con la Santísima Virgen María y su encuentro, con el encuentro con las mujeres. Cuando Jesús les dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. Bueno, eso lo dijo el mismo Jesús. 0276-343-1662. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Gracias, con Edgar Mora. Señor Edgar, escuchamos sus intenciones en este día de solemnidad. ¿Pero? Escuchamos las intenciones en este día solemne. Bueno, por los inmigrantes, por aquella gente que sufre las guerras, por los presos políticos, presos cualquiera, inclusive ellos también. Por todos los presos, por los que no tienen nada que comer. Esa es mi intención, y por nuestra familia, por todo el estado Táchira y por Venezuela, para salir de esta situación que tenemos. Esa es mi intención, y por los enfermos. Vamos a acercarnos a la bocina del teléfono, señor Edgar, para escucharle mejor. ¿Me escucha bien? Ahora sí, muy bien. Le hemos escuchado, y como dice usted, también vamos a orar por nuestros gobernantes, por todos los que cumplen una misión administrativa, y bueno, por las empresas públicas, privadas, para que la gracia del Espíritu Santo siempre reine en beneficio de la verdad y la justicia. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita tú Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén, así sea. Que Dios me lo bendiga, Señor Edgar, por participar con nosotros en este ramillete hermosísimo a la Santísima Virgen María. 0276-343-1662, número de contacto, porque estamos en vivo en Radio Natividad. El único dial que en este momento está transmitiendo un ramillete especial a la Madre de Dios y que cada día constantemente pues deseamos que se aumente la fe y la caridad en cada uno de nosotros. Vamos con el quinto y último misterio y ya para más adelante prepararnos a la Eucaristía. Únete a nosotros, tus intenciones también están en la Eucaristía. 0276-343-1662. Vamos a iniciar el último misterio doloroso. Lo meditamos, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos meditarlo en San Lucas capítulo 23. Padre, todo está consumado, todo se ha cumplido. ¿Y qué fue lo que nos dejó Jesús en medio de la agonía? A la Madre Santísima. Si tú hoy reconoces las palabras de Jesús y crees en el Hijo de Dios, tienes que tomar por madre a la Santísima Virgen María, porque quien cree en Jesús, si te llamas cristiano, debes acoger a la Madre de Dios, porque así lo pidió Jesús. 0276-343-1662. María fue elevada al cielo y todos los ángeles se alegraban. ¿Quién no se va a unir a este reino celestial? Padre nuestro, Francisco, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias,
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, pero muy especialmente a aquellas que están más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Virgen de Consolación, ruega por nosotros. Amén. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora Rosa Arellano. Señora Rosa, bienvenida a Radio Natividad. Escuchamos tus intenciones y porque ya pues finalizamos con el quinto misterio. Mis intenciones es mi patria, nuestra patria Venezuela. Por Venezuela, para que surjan cosas buenas siempre, por todas las almas del purgatorio, por que se acaben tantas cosas difíciles que haya en el mundo, guerras, fuego, mucho fuego en el mundo. Eso es por tanto pecado que nosotros cometemos, por el perdón de nuestros pecados, por ustedes, los que sirven en Radio Natividad, por los sacerdotes que dicen la Santa Misa en Radio Natividad y por todos los sacerdotes de Venezuela y el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda de que tus intenciones también están en la Eucaristía y la que tú tienes en lo más profundo de tu corazón. Ahí llega
El Señor tiene su oído especial porque eres hechura de Dios. Dios te ama, está contigo, aunque en este momento de repente puedas sentirte solo, aislado y sin ninguna esperanza. En Radio Natividad te invitamos a que mires al crucifijo y que cuántas veces lo hacemos en el día más que el celular. Entonces, en esta dinámica, ¿verdad, Francisco? Cada semana, ¿cómo es el ejercicio? ¿Qué miramos? ¿Qué mira más, el celular o el crucifijo? Bueno, ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. María Santísima, la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Está en la Lumen Gentium número 62, pero también en el numeral 969 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, esta piedad popular de peregrinación hacia un santuario mariano siempre va a ser en fe, porque María Santísima es abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Tres libros especiales que debemos tener en casa, no te lo pierdas: La Palabra de Dios, el Catecismo a la Iglesia Católica y la Vida de los Santos. Vamos a rezar las tres Ave María, Francisco, por los cumpleaños del día de hoy. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios les acompañe y que el Señor les conceda todas las peticiones de su corazón. Sabemos que María nos pide por que oremos por la conversión de los pecadores. Para ustedes, cumpleañeros o cumpleañeras, que Dios les bendiga en este día. Virgen purísima y castísima, antes del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en el parto hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después del parto, hacednos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos preguntan, ¿qué decimos, Francisco? Nos están preguntando, ¿no? ¿Qué decimos cuando miramos el crucifijo? Bueno, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, ten piedad de mí, oh Jesús, me amas. Gracias, Jesús, por amarme tanto. Y finalizamos con las letanías, rezando la salve, muy especialmente también por todas las mamás de los sacerdotes. Queremos orar por ustedes, por sus intenciones, sus necesidades. Sabemos que las mamás de los sacerdotes, seminaristas, diáconos están en sintonía de Radio Natividad en sus quehaceres, pero también en este tiempo de oración. Dios les bendiga donde se encuentren, ahí en casa, en la cocina o en cualquier rincón del mundo donde se encuentren. Les encomendamos con esta salve a ustedes, mamás de los sacerdotes, religiosas y religiosos, diáconos y seminaristas. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre de Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuál fue la pregunta que le dijo a Isabel a la Santísima Virgen María? A ver, vamos a recordarla. Muy bien, a quienes tienen esta respuesta. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Así es como debemos recibir a la Santísima Virgen María en nuestra vida de fe, en nuestro camino de fe. Por eso saludamos a toda la Legión de María que está en sintonía de Radio Natividad y nos informan de que constantemente se unen en oración a las intenciones del mundo entero. Son más de 100 años en el mundo. Dios les bendiga a ustedes y a todos los grupos apostólicos y corrientes de gracia presentes como plan de vida en las distintas parroquias de nuestra diócesis de San Cristóbal. Dios les bendiga ricamente. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos anuncian. ¿Y la de la consolación? Bueno, Francisco,
Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en este día, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Dios les bendiga.